Yo dentro de Insta, la misión de difundir es la devoción, actualmente extendida por la mayoría de las iglesias de Occidente. La Santísima Virgen siempre está dispuesta a socorrernos. En Oriente es conocida la imagen como la Santísima Virgen de la Pasión. Y al mismo tiempo veneramos hoy a San Cirilo de Alejandría, obispo y doctor de la Iglesia. San Cirilo fue obispo de Alejandría del 370 al 444. Está íntimamente ligado con el Concilio de Éfeso, y durante el cual fue condenado Nestorio, que era el que negaba que la Virgen María tuviera el título de Madre de Dios. Y si negamos que María es Madre de Dios, entonces Cristo deja de ser Dios verdadero. Y si deja de ser Dios verdadero, es solamente un hombre bueno que hizo bien en el mundo y ya, se acabó. Sin embargo, con nuestra fe, sabemos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y si Cristo es verdadero Dios, María es su madre, entonces María es Madre de Dios. Pues no se puede negar. Por lo tanto, Cirilo no era una persona especialmente amable, y eso lo sabe todo historiador, pero la posteridad lo ha aclamado como el invencible defensor y el cantor lírico de la maternidad de la Virgen María. Una de sus grandes cuestiones que tuvo San Cirilo de Alejandría es defender, podemos decir muy lenguaje mexicano, a capa y espada a la Santísima Virgen de todas las herejías que existían desde antiguo. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en tu Santísima Madre, la Virgen María, has querido darnos una madre dispuesta siempre a socorrernos, concédenos, por su intercesión maternal, experimentar en nosotros los frutos de tu redención. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra del Señor. Segundo libro de los Reyes. Por aquel entonces, el sumo sacerdote Hilquías dijo a Safán, delegado del rey Josías: he hallado en el templo el libro de la ley. Hilquías entregó el libro a Safán, quien leyó luego. Safán fue a ver al rey y le rindió cuentas diciendo: tus siervos han fundido el dinero del templo y se lo han entregado los encargados de las obras. Y añadió: el sacerdote Hilquías ha entregado un libro, y lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al delegado Safán y a Asaías, ministro suyo: vayan a consultar lo que dice el Señor acerca de mí, del pueblo y de todo Judá, en este libro que se ha encontrado, pues el Señor está enfurecido con nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no cumplieron lo que en él está escrito. Cuando ellos trajeron la respuesta, el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se dirigió hacia el templo, acompañado por los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande, y les leyó el libro de la alianza hallado en el templo. Después, de pie sobre el estrado y en presencia del Señor, renovó la alianza, comprometiéndose a seguir al Señor y a cumplir sus preceptos, normas y mandatos, con todo el corazón
y toda el alma, y a poner en vigor las palabras de esta alianza, escritas en el libro, y todo el pueblo renovó también la alianza. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y yo lo seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Guíame por la senda de tu ley, que es lo que quiero. Inclina mi corazón a tus preceptos y no a la avaricia. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Aparta mis ojos de las vanidades. Dame vida con tu palabra. Mira cómo anhelo tus decretos. Dame vida con tu justicia. Muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sí. Todo el Evangelio de San Mateo es un evangelio que tiene una secuencia, digámoslo de esta manera, muy lógica, porque va poniendo todos los pasajes del Evangelio en una consecución de tal manera que aunque vayas leyendo o te saltes el capítulo 2 y te pases al 5, lo entiendes perfectamente, porque tiene una secuencia muy ordenada. De tal manera que este capítulo 7 que nos presenta San Mateo, ahora nos habla de lo que es el falso profeta. El domingo nos hablaba en la fiesta de San Juan Bautista que tenemos que ser profetas. Pero ahora viene la pregunta: ¿qué es ser profeta? Un profeta es aquel que viene del término griego profemi, que quiere decir el que habla en nombre de otro. Es decir, el profeta es aquel que habla en nombre de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es la función del profeta? Anunciar lo que a Dios le gusta y denunciar lo que a Dios no le gusta. Es decir, un profeta tiene que estar muy atento
para saber qué es lo que Dios quiere y poder entonces denunciar lo que a Dios no le gusta. Un falso profeta entonces es aquel que hace su voluntad, una voluntad de Dios. Y de esos hay muchos. Por ejemplo, padre, yo soy bien católico, pero yo si mi hija se embaraza, yo sí le voy a decir que aborto. Oye, pero Dios no quiere que el niño padre, pero no me expulsó. Pero no se puede decir otra cosa. Otro estupidez. Ay, padre, es que yo no quería embarazarme. Ay, hija, no creo que si tienes relaciones, vas a dar cerecitas. ¿Tú qué hiciste? ¿Aceptaste? Y un embarazo por lógica. Así como tuviste los pantalones para poder decir, órale, me acuesto con mi novio, o yo me acuesto con mi novia, tenga los pantalones para saber afrontar el resultado que viene. Muchos dicen, y he escuchado ahorita todas estas cuestiones de muchas feminazis, es que es mi cuerpo. No, ese es el cuerpo de tuyo, no es tuyo. Lo que tienes dentro es el cuerpo de otro ser, no es el tuyo. Con el tuyo, si quieres algo que se te dé, lo dará la mano. Pero con el de él, no te metas, porque ese no es tuyo. Un falso profeta es aquel que va manipulando incluso la palabra de Dios para ponérselo a cosa suya. Si no me creen, vean las noticias. Ahorita hay un pastor al sur de Washington que está casado con dos señoras. Una que es la de su edad, más o menos, de unos 40 y tantos, y una muchacha de 29. Y la Biblia dice que se puede casar dos veces. ¿Eso es un profeta o no es un profeta? Es aquel que manipula la escritura para ponerse su verdad. Eso no es un profeta. Un profeta es aquel que sabe que aunque no te convenga, aunque parezca que es difícil aceptar la voluntad, lo haces. Un verdadero y auténtico profeta es aquel que sabe que la voluntad del Padre a veces no va a congeniar con lo que yo quiero, pero sabemos que eso es lo mejor para ti. Un verdadero profeta es aquel que sabe anunciar y denunciar. Cuando nosotros, por nuestra misión de ser bautizados, no anunciamos y no denunciamos, entonces nos hacemos cómplices. Ejemplo, desde el 2012 hasta hoy, 27 de junio del 2018, en México ha habido 26 asesinatos de sacerdotes. ¿Tienen ustedes a su lado? El que cayó otorga. Entonces, ¿qué es lo que haces cuando te quedas callado? Felicidades por sus cómplices de asesinatos de sacerdotes. Tenemos 26 cómplices, pero más. Al día, un aproximado, de acuerdo a las encuestas, se hacen un aproximado al día de 2.000 abortos. Pensemos que bajó la luz. Un profeta es aquel que, aunque sepa que se la van a aventar, aunque sepa que no va a estar de acuerdo totalmente con lo que iba a decir, tiene que alzar la voz. Y aquí te pongo una muestra clara de que la Iglesia es profeta en nuestro tiempo. Se dice que hoy estamos en la época de la libertad de credos y del respeto al otro. ¿No lo has escuchado? Que a un musulmán lo persigan por su fe. ¿Cuándo has escuchado que a un mormón
lo que mendigo en Siria por su fe. ¿Por qué precisamente no hablan los católicos? Y eso que estamos en la libertad de creer. Cuando el profeta hace su chamba, las consecuencias salen. El profeta es incómodo. El profeta no está de acuerdo con lo que el mundo quiere. ¿Por qué? Porque lo que el mundo quiere a veces no es lo que Dios quiere. Y por eso es que el profeta es incómodo. Y si un profeta es incómodo, entonces sí se ve su chamba. Si un profeta no incomoda, porque entonces hay algo mal ahí. Y se puede considerar entonces el falso profeta. El profeta tiene que incomodar. Claro. Porque cuando te hacen ver tus verdades, como te quieras, Dios está enfadado con tú. Ya me di cuenta que la cajé. Y eso es lo que tiene que hacer el profeta. Hacerte ver lo que no está correcto. Por eso la chamba del profeta es anunciar y denunciar. Saber ponerle un hasta aquí a las cosas que Dios no quiere. Y esa es la chamba de todos los bautizados, hijos. Desde el momento que fuiste bautizado, tú eres profeta. Y tienes que anunciar y tienes que denunciar. Es muy feo. Y de verdad, caemos realmente en una depresión por completo. Cuando vemos a muchos católicos, hijo, ese es que mi familia sí vive eso, y yo estoy de acuerdo. No, no sé de qué se va a creer. Un auténtico católico es aquel que sabe, incluso como dice el Evangelio, la hija contra la madre. La madre contra la hija, la suegra contra la tía. Si su fe vale tan poco, para entonces ir a favor de muchas cosas que no son las que quiere Dios, entonces tu fe es más chiquita que una semilla de mostaza. Y no porque vaya a dar un fruto grande, sino porque ese es el valor que tú vas a dar a tu fe. ¿Qué tanto tu fe es valiosa para ti? ¿Y de qué tamaño es? Yo siempre les he puesto a considerar a mucha de la gente que tengo en mi parroquia, a que se pongan a pensar si nuestros actos tuvieran olor, los actos buenos y los actos malos, ¿a qué oleríamos? ¿De acuerdo a tus actos? Y es por eso que el Evangelio pone muy de manifiesto eso. Por sus frutos los conocerán. Si tú vas a un huerto donde hay árboles de durazno, de chabacano, un manzano, por el olor, sabes incluso identificar qué tipo de árboles. Yo, por ejemplo, a mí me gusta cómo huele un abeto. El abeto huele una cosa exquisita. Huele fresco, huele como si hicieras ese del down ese de la casa. Más o menos así huele, pero más fuerte. Y es un olor padrísimo. Cuando vas entrando a un bosque donde está lleno de abetos, huele. Ahora pregúntate, ¿cuál es tu olor? ¿A qué hueles? ¿Cuál es el fruto que está produciendo ese olor tuyo? ¿Eres un buen profeta que destila ese olor a bondad, o eres un falso profeta que huele a judío? Por sus frutos los conocerán. Yo le agregaría, por su peste los conocerán. Dependiendo de los actos, ese es el aroma que los tiene. ¿Cuál es tu olor? ¿Cuál es ese aroma que los pides? Un olor agradable por tus actos, por tus frutos, o un olor completamente desagradable. Eso es lo que tenemos que ponerlo de manifiesto. Volvemos rico, volvemos pequeño, nacho.
oración dice: no me mueve mi Dios Padre del cielo en que vienes por mí, ni me mueve mi infierno tan tenido para dejar por eso de mí. Tú me mueves, Señor, muéveme a verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme a ver tu cuerpo caído, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera sido de amar y aunque no me hubiera infierno, no me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperaba, lo mismo que te quiera que quisiera. Amén. Sagrado corazón de Jesús, inmaculado corazón de María, Señor, salvación del alma de María. San Cirilo de Alejandría, ruega por nosotros.